Good night, good night, good night. 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 Se me traba. Okay, we are in session number 4. Estamos en la sesión número 4 de esta semana. So, this is the last day of this week. Este es el último día de esta semana. Y the next Monday is the beginning of the last week of this course. Así que el lunes de la próxima semana es el final de este curso. Imagínense cómo pasó el tiempo de rápido, ¿verdad? Que ya vamos a tener un mes de haber iniciado el curso. Obviamente son 4 días a la semana, pero lo tomamos como un mes completo, ¿verdad? So, we are going to start with this session. We have some topics that we are going to develop. Also, we have some vocabulary or some information that we are going to use for these kind of things that we use in daily life or the things that we use to talk about some situations. Vamos a seguir utilizando, ¿verdad?, esta parte de los vocabularios. And also we have some grammatical structures. También tenemos estructuras gramaticales. Vamos a ver un poco de una estructura gramatical. In the first week, I guess, we were talking about the present simple. Estuvimos hablando del presente simple en la primera semana. And now we are going to see another structure. Vamos a ver otra estructura que nos va a servir a nosotros para hablar y para expresarnos en inglés. So now we are going to start with the topic that we are going to develop today. Yesterday I was telling you that we are going to talk about seasons and weather. Vamos a hablar de las estaciones, ¿verdad? Y de los climas. We are going to talk about some vocabulary that we are going to use to talk about these kind of topics. Vamos a hablar de vocabulario, ¿verdad? Estamos tratando de construir este tipo de información, ¿verdad? A través de vocabularios in which we are going to create this information that we are going to use in the future. So we have season, weather, and we have the objective. In this class, you will become familiar with the weather seasons. Vamos a hablar, ¿verdad?, de los de las estaciones junto con sus climas. Y vamos a volvernos familiares con esa información, ¿verdad? Que nos va a ayudar a nosotros a hablar de estos temas. So we have 4 examples and 4 images in the screen. Tenemos 4 imágenes en la pantalla that we are going to develop this topic from this image. Vamos a partir desde aquí. So let me change this one. So it says that the first one, it's spring in Brazil. It's spring in Brazil. Es primavera en Brasil. Spring es la palabra que se utiliza en inglés para hablar de la primavera. It's summer in Korea. It's summer in Korea. Es verano en Corea. Then it's fall in the US. It's fall in the US. Es otoño en Estados Unidos. And it's winter in Russia. It's winter in Russia. Es invierno en Rusia. We already know that we have just 2 seasons in our country. And they are like, they don't have that specific time to be. But we know that in some months we have a hot weather. And in another month, we have some, it is not cold, but it is like humid and it rains
kind of heavy, but we don't have this kind of seasons in our country. No tenemos estas cuatro estaciones en nuestro país. Nosotros dependemos de dos tipos de climas. En una parte del tiempo es caliente y húmedo, porque es una combinación de factores. And in the other one, por otra parte tenemos, ¿verdad?, estas temporadas lluviosas, que en muchos de los casos es a veces hace calor o a veces está un poco frío, pero no es una temperatura muy baja, ¿verdad?, acá en nuestro país. So, we have some examples there, and it says, it's warm, it's very sunny. It's warm, it's very sunny. Es caliente y está soleado. It's raining, it's hot and humid. It's raining, it's hot and humid. Está lloviendo o es lluvioso y está caliente y húmedo. Then it's cool, it's cloudy and windy. It's cool, it's cloudy and windy. Es frío, ¿verdad? O es muy bueno. Está nublado y hay mucho viento. Then we have, it's snowing, it's very cold. It's snowing, it's very cold. Está nevando y es muy frío. So now we are going to begin with the vocabulary. Vamos a comenzar con el vocabulario de palabras, ¿verdad?, que vamos a utilizar nosotros en este tema. And also, we are going to write some examples. Vamos a escribir algunos ejemplos que tienen que ver con este vocabulario que vamos a resolver hoy. So, we are going to divide this vocabulary. And we have the seasons. And it says the four seasons are described because in many places around the world, there are only two seasons. If there are only two seasons, we usually describe them as the rainy season or wet season and the dry season. Lo que decíamos, ¿verdad? En muchos países hay solo dos estaciones. Tenemos la estación lluviosa o húmeda y tenemos la temporada seca. So, we have first rainy season, que es la estación húmeda o lluviosa. Then we have the dry season, estación seca. Now we have a spring, que es primavera. And it says the season between winter and summer in the US from April to June, when plants and trees begin to bloom. La primavera, ¿verdad? Dice aquí la descripción que es the season between winter and summer, es la temporada que está entre el invierno y el verano, ¿verdad? Más que todo hablando de Estados Unidos, que tiende a ser entre abril y junio. And it says, in this season, it's when the plants and trees begin to bloom. Es cuando las plantas y árboles comienzan a florecer. Then we have summer, verano. And it says that summer is the season in between spring and autumn in the US from July to September, when is the weather is warm or hot. Esta es la la estación entre la primavera y el otoño, ¿verdad? En Estados Unidos, esta temporada comprende los meses de julio a septiembre. And when is the weather is warm or hot.
es cuando el, la temporada, ¿verdad? O la temperatura es caliente o tibia, ¿verdad? No es, tenemos como esas dos variantes, ¿verdad? Warm or hot. Then we have this one that we have two words to talk about this season. We have autumn and we have fall. Tenemos dos palabras para, para describir este season, esta temporada o este, esta estación. Tenemos autumn, que es el tenemos que es, ¿verdad? Cuando ya tenemos esta temporada, que es entre el verano y el invierno, es el otoño, ¿verdad? Tenemos el otoño y tenemos dos palabras para referirnos a ella, autumn and fall. Cualquiera de las dos se utilizan para hablar de esta temporada. And the season is between summer and winter, que es entre el verano y el invierno. And the US is from October to December. Es en los meses de octubre y diciembre. In many places, the leaves turn colors and fall off the trees. Something characteristic of this season is the color of the leaves, because they change from green to yellow to orange and to brown, some kind of these colors, and then they fall off the trees. En esta temporada es algo bien característico, ¿verdad? En estos lugares que tienen estas estaciones, es que las hojas cambian de color y se vuelven, ¿verdad? Ya sea amarillas, naranjas, rojas, even red, o cafés, ¿verdad? Y se caen de los árboles. So, then we have winter. Oh, este es otoño. Then we have winter, que es invierno. And the season between fall and spring es la temporada entre el otoño y el y la primavera. In the US is from January to March, es desde enero hasta marzo. When the weather is the coldest, es cuando la temporada, ¿verdad?, está más fría. So, now we have the seasons here. Tenemos las estaciones aquí. But now we are going to use another words to talk about weather. We have some examples for this one. Vamos a crear ejemplos también para estas nuevas palabras que vamos a ir agregando. So, we have sunny. Sunny. Esto es soleado. Sunny, soleado. And the example, we are going to create examples. Tenemos aquí los ejemplos. And it says, the sun shines clearly in the sky. And there is lots of bright light. So, the sun shines clearly in the sky and there is lots of bright light. Así que el sol brilla claramente en el cielo y hay un montón de luz brillante. That is when it's sunny, cuando está soleado, ¿verdad? It is also common to say that the sky is clear when there is a bright sun and no clouds. Entonces es común decir, ¿verdad?, que hay un cielo claro o despejado cuando no hay nubes y hay un sol brillante. Then we have another one, cloudy, nublado. Y tenemos example. Vamos a hacer como ejemplos de descripciones. There are many clouds in the sky. Nublado, ¿verdad?
There are many clouds in the sky. Hay muchas nubes en el cielo. Eso es, ¿verdad? Cuando tenemos un cielo nublado. We also can say the sky is overcast when it's very cloudy. Es cuando tenemos muchas nubes, ¿verdad? En el cielo. So, we have partly cloudy. Aquí podemos decir que es parcialmente nublado. And we have, it is when there is but sun and clouds in the sky. So, we have the example. Today we have sun and some clouds in the sky. Hoy tenemos sol y algunas nubes en el cielo. Obviamente, ¿verdad? No está nublado, sino que ya está parcialmente nublado porque logramos ver todavía el sol. Then, rain. Tenemos la palabra rain. Lluvia. It's going, we are going to create, it is going to rain, va a llover, it is going to rain, lluvia. Then we have light rain, acuérdense de light, es cuando es algo que no es muy, en este caso, no vamos a hablar de la luz, sino que vamos a hablar del peso, light, algo liviano, algo ligero. Entonces, esta es como una lluvia ligera. Vamos a ponerle lluvia ligera para hacer como la diferencia, ¿verdad? Entre la otra, el otro tipo que vamos a utilizar. And it says, when there is a small amount of rain, cuando hay una pequeña cantidad de lluvia, pero que todavía, ¿verdad? Es que no puede llegar a humedecer bastante, ¿verdad? Si no utilizamos una sombrilla. In the morning, it was a light rain. En la mañana hubo, ¿verdad? Una lluvia ligera, o había una lluvia ligera. And then we have another type, tenemos otro tipo, que we can also call it drizzle or sprinkles, cuando son gotas, ¿verdad? Así como nosotros lo conocemos como pringas, o está pringando, decimos, ¿verdad? Comúnmente. So, we have this one that we can say drizzle, or sprinkles. Esto también lo utilizamos para esta lluvia bastante ligera, ¿verdad? Y tenemos dos ejemplos. It's drizzling outside. And another one says, you don't need an umbrella. No necesitas una sombrilla. It is just sprinkling. Está solo pringando. Then we have heavy rain. Esta es ya la lluvia, ¿verdad? Bastante pesada. Una lluvia que obviamente, ¿verdad? Ya no nos va a dejar salir de nuestra casa, o por lo menos sin sombrilla no vamos a salir.
La podemos poner como una lluvia pesada o una lluvia fuerte. And it is when there is a lot of rain, cuando tenemos mucha, mucha lluvia. And we can say the example, it is raining really heavy. Está lloviendo muy pesado, ¿verdad? O realmente pesado. And we have also the freezing rain. Tenemos, we're going to change this. Just heavy. That's good. Tenemos a freezing rain. Lluvia congelada, la podríamos decir nosotros, ¿verdad? Una lluvia helada, una lluvia fría. Pero en este caso es cuando, when part of the rain is water, it's water, and a part of the rain is frozen or snow. Que en este caso no es muy común aquí en nuestro país tener ese tipo de freezing rain, porque es una parte de agua, una parte de nieve, ¿verdad? O este material un poco más espeso que se parece a la nieve. Aquí no es muy común tener este tipo de freezing rain. Vamos a ponerle lluvia congelada. Then we have thunderstorm. Que es una lluvia eléctrica, una tormenta eléctrica. Because we have thunders and lightning, and it's also called electrical storm. Esta thunderstorm le vamos a poner aquí también electrical storm, que es una lluvia o tormenta eléctrica. ¿Ya? It's when we have thunder and lightning. Thunder es los truenos, and lightning son los rayos, ¿verdad? Lightning is the flash of light in the sky during a storm. Que lightning dice, ¿verdad? Ahí nos está dando la definición. Lightning is the flash of light in the sky during a storm. Es el flash, ¿verdad? La luz. En el cielo durante una tormenta. The thunder is the loud noise in the sky that comes after lightning. El thunder es el sonido, ¿verdad? El trueno. Es el sonido que escuchamos o que proviene del cielo, que viene después de lo que es, ¿verdad? El relámpago, ¿ya? And when we say lightning strikes and call the flash of light and lightning bolt. Then we have fog. We have this one and it says, we have some specification for the fog. There are small drops, son gotas pequeñas. And it says small drops of water that floats above the ground and it can be difficult to see through this mist of water. Son gotas pequeñas, ¿verdad? Que podemos encontrarnos nosotros en el suelo y que en muchos de los casos nos va a impedir, ¿verdad? Que podamos ver bien a través de este tipo de agua, ¿verdad? Porque son gotas que quedan de residuo. Al final, ¿verdad? Maybe of a storm. Pero también tiene que ver con esto de del clima, ¿verdad? Cuando está muy frío, porque es la niebla, son partículas que quedan y que a veces es demasiado pesada, que no nos permite a nosotros ver a través de ella. So, we have the example. We have foggy weather. Tenemos un clima con mucha niebla, ¿verdad? O con mucha neblina. The fog was thick. The fog was so thick
I could barely see the other cars on the road. Dice que la niebla era muy espesa, podemos decir, o bastante difícil de atravesar, ¿verdad? Que era bien difícil poder ver los otros autos en el camino. Then we have wine o windy, en este caso windy, que es, ¿verdad?, cuando hay mucho viento, que se conoce como ventoso, ¿verdad?, que hay mucho viento. It's when there is a lot of wine, cuando tenemos demasiado viento. And we have that we have a strong winds, that is when the wine is blowing with a lot of force, que tenemos esos vientos muy fuertes que tienen mucha fuerza. Entonces ponemos por acá ventoso porque es el nombre que se le da a ese suceso, ¿verdad? And we have the example. The day is windy. El día está ventoso. Then we have frost. And it says there is a thin layer of ice that forms on surface. Grass, ground, windows of a car when the air is very cold. Tenemos esto, ¿verdad? The frost es esa capa delgada de hielo que se crea, ¿verdad? Ya sea en el pasto, en las ventanas de los autos, que es cuando, ¿verdad?, el clima está demasiado frío, pero que no es tan difícil de quitar porque es una capa delgada, ¿verdad? Y se le llama escarcha. I have an example. I have a lot of frost in my garden. Tengo mucha escarcha en mi jardín. Then we have snow, nieve. And it's soft, like pieces of frozen rain that falls from the sky when it is cold. Son pequeñas, ¿verdad?, partículas de lluvia congelada que caen del cielo cuando es muy, muy, muy frío, ¿verdad? Es cuando se congela. And then we have the individual pieces that we can say the name is snowflakes. Tenemos esas piezas pequeñitas de la nieve, ¿verdad?, que se llaman snowflakes y que tienen un diseño muy bonito cuando lo vemos, ¿verdad?, a través de algún electronic device that can help us to see the design that this snowflake has. Example, I will change the example. It's my first time. Seeing snow. Es mi primera vez viendo nieve. So, ahí tenemos nuestro vocabulario que tiene que ver, palabras que tienen que ver con esto de los climas, ¿verdad? Sabemos que hay muchas cosas que nosotros no las percibimos acá en esta zona porque no es muy común que tengamos, ¿verdad?, ese tipo de climas tan fríos, ¿verdad?, para poder llegar a ver la nieve como tal. Pero sí tenemos otras cuantas, ¿verdad?, que sí se pueden llegar a
presenciar en nuestro país. So, here we have the vocabulary about seasonal weathers, and then we have a conversation. Ahora vamos a ver un ejemplo de conversación in which we can practice putting this information into a conversation in a daily life. Obviamente sabemos que es necesario que nosotros pongamos, ¿verdad?, en contexto estas palabras que aprendemos. Y que más que viendo estos ejemplos de conversaciones in which we can practice putting this vocabulary on the conversation to talk about whatever we are going to say. So we have the conversation that it's called, it's very cold. It's very cold. Es muy frío, así se llama la conversación, and we have two people. Tenemos a Pat and Julie, Pat and Julie. Pat says, oh no. And Julie says, what's the matter? What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you are wearing your coat, but my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Tenemos a dos personas que fueron. And we can say they are in the laundromat. Están en la lavandería, ¿verdad? Y pues terminaron de hacer lo que estaban haciendo en la lavandería y salen a la calle. And Pat is the first person to say, oh no. What's the matter? Se queja, ¿verdad? Y dice, oh, no. Y le preguntan, ¿cuál es el problema? Porque esa pregunta, what's the matter, es la pregunta para decir, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema, verdad? Pat says, it's snowing and it's very cold. Está nevando y está muy frío. And then it says, are you wearing your gloves? ¿Estás usando tus guantes, verdad? Le pregunta si está usando los guantes. And Pat says, no, they are at home. No, ellos están en casa o los dejó en casa. Then it says, well, you are wearing your coat. Bueno, estás usando tu abrigo. And it says, but my coat isn't warm and I am not wearing boots. Mi abrigo no es nada caliente, ¿verdad? Es un abrigo ligero. Y no estoy usando mis botas. And then the girl says, okay, let's take a taxi. Bien, vamos a tomar un taxi. And he said, thanks, Julie. Gracias, Julie. Porque obviamente está sufriendo, ¿verdad? Porque no está usando ropa adecuada para la nieve. So if we have that kind of examples in which we can talk about the weather. Tenemos este tipo de ejemplos en los cuales podemos nosotros incluir este tipo de información en las conversaciones. But in our case, we can talk about the summer. Nosotros podemos hablar mucho del verano porque es como lo que estamos muy acostumbrados, ¿verdad? And in that case, it will be, we can change the conversation. Podemos cambiar la conversación y decir, oh no. And again, what's the matter? It's very hot. It's very hot. Or it's sunny. It's very hot. Are you wearing your summer clothes? And we can say, yes, but they are like, maybe too thick, son muy, muy pesadas, porque podemos cambiar la conversación y decir, está soleado, hace calor, y podemos preguntar, pero si estás llevando ropa de verano, pero también podemos decirle, no, pero es muy gruesa. Y podemos cambiarlo, ¿verdad? A cualquier tipo de weather that we have in the country that we are. Lo podemos ir cambiando, ¿verdad? Según la estación que nosotros ya percibimos. So, now, let me see. We have this one. Así que si se fijan también en esa parte o en esa conversación,
We have some words that we were learning in the past session. Estamos viendo también, ¿verdad?, algunas palabras que ya habíamos visto en temas anteriores, que es más que todo el de la ropa, ¿verdad? Porque también llevan algunos ahí de la ropa. So now, we are going to change the topic. Vamos a cambiar el tema y vamos a hablar de otro tema, que es una estructura. So, we have here the example. And we have the present continuous. Vamos a hablar del presente continuo, que es una estructura que nos va a servir para hablar del presente siempre, porque estamos siempre en presente. Aún no hemos hablado ni de pasado ni de futuro, sino que siempre seguimos hablando de presente. But we have the objective, and it says, by the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous. Dice que básicamente vamos a aprender a crear oraciones, ¿verdad?, con el presente continuo. But first, antes de empezar ya con los ejemplos que tenemos ahí, vamos a ir viendo cuáles son los usos del presente continuo. And we have 5 uses of this structure. Tenemos 5 usos para esta estructura. And, well, we can say that they are the 5 most used structures. Son como los 5 más usados, ¿verdad? Pero pueden haber muchos más usos, ¿verdad? So, we have number 1, to describe actions that occur in this exact moment that we are talking or writing. Tenemos el primer uso, que es describir. We can do it like this. We are going to move this. And, yes, we are going to have here uses, usos. Y podemos poner number 1, to describe. Para describir. Van a describir, ¿verdad?, acciones que ocurren en el momento exacto en el que se habla o se escribe. O sea, algo que está pasando en este preciso momento. And we have an example. Let's see. It says, you are studying English. You are studying English. Ok, aquí quiero que vayamos remarcando con los ejemplos. Para nuestra estructura, ¿verdad?, que ya la vamos a poner en un extremo, ¿verdad?, vamos a dividir. Tenemos primero the pronoun, pronombre. Then we have the verb to be again. Vamos a hablar del verbo to be de nuevo. Y tenemos aquí el verbo to be. Ahora, esto de aquí que tenemos nosotros en ese momento y en ese espacio es el verbo. You know that the verb is the action that a person or animal perform. Es una acción que nosotros realizamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, nuestro verbo, y lo voy a poner por acá, entre paréntesis, el verbo es study, es estudiar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo le agrego el ing, el ing del final? It changed from the base form to the gerund. Cambia de la base form, de la forma base, ¿verdad?, del verbo a un verbo en gerundio. In Spanish, we know it as gerundio. Lo conocemos como el gerundio. Y ese verbo cambiaría de study a studying. Y se diría, ¿verdad?, ya no diría estudiar, sino que diría estudiando. Like this. Eso es lo que le hacemos, ¿verdad?, al verbo cuando le agregamos lo que es el ing, ¿verdad? Study es estudiar, and studying es estudiando. Le agregamos el gerundio. So, in this case, the sentence said.
Tú estás estudiando inglés. When? Now. ¿Cuándo? En este momento, ¿verdad? So, the first use for the present continuous is to describe action. Es para describir acciones que están sucediendo en este momento. Then we have use number two. I'm going to change this one because I don't like it. Okay, tenemos uso número dos, and it says establish, to establish. Para establecer contextos, to establish context, talk about situation or general situations that are personal or social that occurs in the actuality, or in these cases, it can be with adverbs like currently, lately, or these days, and so on. Así que vamos a establecer contextos, vamos a hablar de situaciones que son situaciones generales, personales o sociales, que ocurren en la actualidad, y en estos casos lo podemos acompañar con adverbios. Lo vamos a poner por acá. Acompañados de adverbios como, y ponemos por acá currently, que esos adverbios hablan del tiempo, ¿verdad? Lately, últimamente, or these days, estos días, etc. Que tengan que ver, ¿verdad? Los adverbios con el tiempo. So, we have the example. Tenemos el ejemplo. We are going to create that structure. She, vamos a hablar de ella. Y cambiamos el verbo to be, ya no vamos a utilizar el are, sino el is, porque es para la tercera persona. She is el verbo work, pero le agregamos ing, working. She is working a lot lately. Ella está trabajando, ahí está el final, ¿verdad? Ando, yendo. Entonces, she is working a lot lately. Ella está trabajando mucho últimamente. Then we have number three. Tenemos número tres. And it says, talk about situations that will happen in the future. Podemos adelantar hechos, ¿verdad? Con este present continuous de eventos, citas, hechos o acciones que van a ocurrir en el futuro. Y quien habla debe estar seguro de que va a pasar. En este caso no es especulación, ¿verdad? We have to be very secure that this action will happen in the future. Because if we are not sure that the action will happen in the future, we cannot use it with this present continuous. Si no estamos seguros de que va a suceder, de que va a pasar, no podemos incluirlo en esta estructura, sino que tenemos o tenemos que estar muy seguros de que va a pasar. So, we have the example. Y vamos a poner el ejemplo. Vamos a utilizar they. They, y volvemos a utilizar are. They are going, el verbo es go, y le agregamos ing, going to the zoo next Saturday. Okay? They are going to the zoo next Saturday. Ellos van a ir al zoológico el próximo sábado. So, we need to be sure that the things will happen in the future. Es como crear planes, ¿verdad? Es planificar y saber que sí vamos a realizar las acciones. Obviamente ahí sí podemos hablar, ¿verdad? De algo que va a suceder en el futuro, pero que estamos seguros de que sí va a suceder.
Y otra cosa, ¿verdad? Ya les decía, ya les mencionaba antes, los nombres de los días y los meses se escriben con mayúscula en inglés. Then. Number four. So in the number four, we have to talk about temporary actions, o podemos decir que vamos a hablar de acciones temporales que no se van a dar todo el tiempo, ¿verdad? Sino que es por ese momento. And we have the example. Tenemos el ejemplo. Today is snowing. Today es un nombre que lo de una cosa, ¿verdad? O un es una cosa que no podemos básicamente tocar porque no es algo perceptible con los sentidos, más que todo con el tacto, ¿verdad? Sino que es algo que nosotros percibimos más que todo con la vista o con cosas así, ¿verdad? So, vamos a utilizar el it para today. It's snowing. Hoy está nevando. Today is snowing, but yesterday... Aquí metemos el pasado. But yesterday was sunny. Hoy está nevando, pero ayer estuvo soleado. Cosas o acciones temporales, ¿verdad? No es que están pasando todo el tiempo. And then we have the number five. Tenemos el número cinco. Describe, to describe action. To describe action that happen a lot. Vamos a describir acciones que pasan mucho. And in these cases, the sentences, we are going to use the adverbs in this sentence. And we are going to use this kind of adverbs. Para estas, vamos a reforzar nuestras oraciones con estos adverbios. Y tenemos always, siempre, forever. Para siempre, constantly, constantemente, o continuamente, and so on. And we have the example. And it says, the birds are always singing since sunrise. Wow. The birds are always singing since sunrise. Los pájaros siempre están cantando desde el amanecer. So in that case, we are describing an action that occurs a lot, que ocurre mucho o constantemente, ¿verdad? Entonces en ese caso, pues los pájaros lo hacen todo el tiempo, ¿verdad? Que comienzan a cantar desde el amanecer, ¿verdad? So, how to form the present continuous? ¿Cómo vamos nosotros a formar o a crear el presente continuo? O sea, la estructura. And like in the other structures, like the present continuous in English, have three modes in this case. We have the affirmative, the negative, and the interrogative. So we are going to have the structures. Tenemos tres cosas, ¿verdad? Como todos los tiempos que vamos a estar utilizando en el futuro, así como el presente, el pasado y el futuro tienen sus estructuras. Entonces tenemos, podemos decir que tenemos tres. Vamos a hacerlo afirmativo, negativo y tenemos el interrogativo. Vamos a crear una tabla para poner las estructuras, o sea, cómo tienen ustedes que escribir las oraciones siguiendo una fórmula. Aquí no es matemática, pero tenemos fórmulas. Así que vamos a ver. Tenemos para el afirmativo. Pero déjenme ponerle por acá. How to form
present continuous. Y lo ponemos entre paréntesis, structure, estructura. So, tenemos afirmativo, ¿verdad? O affirmative. And we have the subject plus verb to be plus verb with ing plus complement. Okay, tenemos subject plus verb to be plus verb with ing plus complement. Esa es la estructura que vamos a utilizar. Esa es nuestra fórmula para crear oraciones afirmativas. El sujeto con el verbo to be, con el verbo con ing y con el complemento. Un ejemplo. Vamos a utilizar I. I am reading a book. Este es el sujeto. Lo vamos a poner en rojo. Am, que es el verbo to be, lo vamos a poner en amarillo. Oh, no. This one. Then, reading es mi verbo con ing y lo vamos a poner en light blue. Y el complemento es lo que me queda al final, ¿verdad? And we are going to use green. Ahí tenemos, ¿verdad? I am reading a book. Estoy leyendo un libro. Simple como eso. No necesitamos más. Lo único que sí necesitamos es como tener la lista de verbos, ¿verdad? Para poder utilizarlos. So, ya teniendo nosotros nuestro verbo, pues ya lo podemos ir utilizando con el ing. Ahora, vamos con la siguiente, que es el negare o el negativo. And we have the structure. Again, we have the subject. Vamos a repetir. We have the subject plus verb to be. Vamos a continuar teniendo lo mismo, verb to be. Pero aquí vamos a agregarle algo más, not. Ese not me hace a mí saber que estoy utilizando una oración negativa. Verb to be plus not. Plus verb with gerund or with ing. Plus complement. Y vamos a utilizar el mismo ejemplo. I am, en este caso, not reading a book. No estoy leyendo un libro. And the last one, that is the interrogative or the questions. Aquí vamos a cambiar, ya lo habíamos hablado antes, ¿verdad? Cuando hablábamos de las preguntas con verbo to be. Vamos a poner el verbo to be at the beginning. Vamos a cambiar la estructura. Verb to be va al principio. Plus the subject, el sujeto. Plus then we have the verb with ing. Y por último el complemento, complement. Pero tenemos que agregarle el signo, ¿verdad? So, the example is the same. Solo que cambiándole un poco. Am I reading a book? Aquí solo le cambiamos la estructura, ¿verdad? Am I reading a book? ¿Estoy leyendo yo un libro? ¿Estoy yo leyendo un libro? Like that. So, it is not complicated to create this kind of sentences. No es tan difícil, ¿verdad?, de crear este tipo de oraciones porque ya tenemos una estructura, ¿ya? Es la misma estructura para los tres, solo que agregándole o cambiándole un poquito, ¿verdad?, las cosas o los elementos que tiene. So, then we have present continuous statements and conjunctions. Ahí tenemos unas conjunciones.
But we have the same examples, I mean, the same structures, like in this case, it's just the affirmative. Solo tenemos las afirmativas y tenemos dos tipos de respuestas ante esas oraciones. Para hacer las oraciones, ¿verdad? Tenemos aquí, solo déjenme marcar por acá, esta de acá. I am, you are, she is wearing, we are, they are, and it's snowing. Tenemos esos ejemplo, ¿verdad? Ahí ya no vamos a utilizar el I am, sino que vamos a contractar la palabra y vamos a poner am. Es I, el apóstrofe, am. Entonces ya no escribimos la palabra completa, sino que lo vamos acortando. Pero es lo mismo, ¿verdad? Que crear oraciones con el afirmativo. Podemos hacer el ejemplo más abajo junto con lo del reading. Lo podemos hacer igual. Vamos a ver. I am reading a book. You are reading a book. She is reading a book. He is reading a book. Y vamos a, no vamos a utilizar el it's en este caso, solo vamos a utilizar los demás. We are reading a book. And they are reading a book. Ahí tenemos, ¿verdad? Siempre vamos a poner la misma estructura, no nos vamos a perder. Ahora, con las respuestas que son las que nosotros tenemos a un lado, aquí, I'm not, you're not, estas son las negativas, ¿verdad? Una forma negativa de responder, I am not. For example, am I reading a book? ¿Estoy leyendo yo un libro? No, I'm not. No, I'm not. Are you reading a book? ¿Estás leyendo tú un libro? No, you are not. No, you are not. O tenemos ahí, ¿verdad? La forma para contractarlo. You aren't, she isn't, we aren't, they aren't, and it isn't. Que son las formas, ¿verdad? Más cortas de poder poner lo que son estas respuestas. Y ahí tenemos lo que es la estructura, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? Vamos a ir viendo todas las demás estructuras que tenemos in present, in past, and in future. And it is necessary that you remember the uses of the verb to be. Also, that you have a list of verbs that you can memorize little by little. Es necesario que tengan una lista de verbos que puedan ir memorizando de poco a poco, ¿verdad? Because it is necessary to have an action in the sentences. Siempre, siempre vamos a tener una acción en las oraciones y son esos verbos. And we have a long list of verbs. Tenemos muchos, muchos verbos, ¿verdad? Muchas acciones. And it is necessary that you have, that you learn about that actions and the names in English. So, remember that I will send this document to you. If I cannot do it right now, I will send this information tomorrow morning. Si no puedo mandarles este documento hoy en la noche, se los mandaré mañana por la mañana, ¿verdad? Para que ustedes ya tengan la información también en sus manos. So, remember that you have to work in the platform. Acuérdense que tienen que ir trabajando en la plataforma. Ya la próxima semana es la última. Y no les va a quedar tiempo de avanzar si no lo hacen en estos momentos. So, remember that this is the last day of this week. And we are going to see each other on Monday. So have a good night. Nos vamos a despedir en este momento. Vamos a vernos el próximo lunes. Así que tengan una feliz noche. Have a really, really good night. And see you next week. Good night. Good night. Good night. Teacher. Tell me. Teacher. Tell me. Una consulta. Dígame. Este,
Sí, dice que a mí no me caen las cosas que usted envía, no sé a dónde las envía. En el grupo de WhatsApp hay un link que se le tuvo que haber enviado en el correo que tenía que para acceder al grupo de WhatsApp. No sé si lo tiene en el correo, porque tiene que revisar que ahí dice el link para el grupo de WhatsApp o algo así, y darle ahí sí. Y la va a mandar directamente al grupo. Sí, porque a mí nada me cae. Una compañera me pasó unas clases, pero las demás que me manda usted no las tengo. Entonces me tengo que meter ahí a ese link. Sí, en el correo tuvieron que haberles proporcionado todos los enlaces, tanto de las clases en Zoom, como lo de la plataforma y lo del grupo de WhatsApp, para que se meta, porque ahí es un enlace y la va a mandar directamente al grupo de WhatsApp. Bueno, entonces voy a intentar, Si no, voy a pedir que me manden los... Si no, me manda un mensaje para ver si yo le puedo proporcionar el enlace. Bueno, good night. Good night. Good night. Bye-bye. Good night. Good night.